tengo el perfil oeste. Acumularlo por ahí. El ínfico perfil oeste. El Cabo Polonio es una, lo que llamamos una localidad arqueológica. Y está lleno de ocupación prehistórica. Entonces es una localidad. Nosotros ahora estamos al final de la excavación, pero en la excavación hemos podido recuperar diferentes elementos que nos permiten reconstruir la vida de aquellos pueblos, que es lo que hacemos los arqueólogos, tratar de escribir la historia de los que nadie vio, de los que nadie escuchó y pudo escribir a partir de primera fuente. Lo que estamos viendo aquí es una, lo que en la arqueología llamamos una estratigrafía. Es como las páginas del libro que nosotros estudiamos a través de la excavación. Cada capa tiene un periodo, tiene unas características, una razón de ser. A veces es una razón climática, a veces una cuestión con la gente que vivía aquí, la intensidad de la ocupación. Y aquí, bueno, acá arriba está el Cabo Polonio actual. Y por acá tenemos, pensamos, por aquí hay 4.500 años. Tenemos fichado que era 1.14, 4.500 años. Y por acá abajo, donde ya está saliendo el agua, correspondería a la primera época de poblamiento de esta parte del Uruguay. Calculamos, puede llegar hasta 10, 11, 12 mil años en la antigüedad. Tal vez que haya más de una relación entre el pasado y el presente, entre los desaparecidos de hace 30 años y los desaparecidos de hace 200, esos indios que había en Uruguay, que es el primer país de América Latina que los extermina. Esos también desaparecieron de la historia y esos también no tienen quien escriba su historia si no son los arqueólogos. En ese sentido hay más de un paralelismo también en las desapariciones de la historia, en las ausencias de la historia. Mi padre fue secuestrado, él ya estaba clandestino y bueno, y vino a traerme un regalo que me compró, fue mi cumpleaños el 25 y el 28 de mayo él iba para la casa de mis abuelos y bueno, de acá se lo llevaron. Ese 28 de mayo de 1976. Los vecinos, enseguida que se dio el secuestro de mi viejo, empiezan a preguntar en el barrio, ¿no? Y cuando tocan el timbre, lo que me imaginé era que era mi padre, ¿no? Entonces, bueno, salí corriendo del pasillo porque también no salía mucho del apartamento y después no me acuerdo más nada. Estamos en los campos del actual batallón 14, donde hacen entrenamiento grupos de paracaidistas. Y los testimonios que nos llevan a venir aquí a realizar investigaciones son de diferente naturaleza, son numerosos, han llegado por diferentes caminos al equipo de investigación. Y en la jerga de los militares represores de la época, este lugar era denominado Arlington, de manera un poco de humor negro. Aparentemente por el cementerio que se encuentra en Washington y que muchos de estos oficiales conocen porque iban a hacer cursos allí. Además, el cementerio de Arlington en la página web dice que es el cementerio más arbolado del mundo. Tal vez ese humor negro tenga alguna analogía con este bosque de robles.
Entre algunas de las numerosas personas que fueron enterradas acá están María Claudia García de Gelman, estarían los detenidos que vinieron de Buenos Aires en el llamado segundo vuelo, y otros tantos que en realidad no sabemos. Es decir, el número de gente que podría estar enterrada en cementerios clandestinos en Uruguay puede coincidir con cierta precisión con el registrado por los organismos de derechos humanos, pero en este tema del Plan Cóndor hubo mucha circulación de detenidos. Nosotros durante 2 años realizamos investigaciones y no hemos obtenido resultados positivos. Eso es una paradoja que involucra el famoso tema de la Operación Zanahoria, una operación de recuperación de los cuerpos de los enterramientos clandestinos cuando ya se acercaba la vuelta a la democracia, se habrían limpiado los batallones y aquí habría habido un procedimiento que duró varios meses en esta área y que involucró a muchos oficiales, que eran los que realizaban la tarea de búsqueda y recuperación de los enterramientos. Y bueno, hay datos que algunos salían en camión, posiblemente otros se dicen que los quemarían en horno, pero hasta ahí llega la información que disponemos. La desaparición es una de las manifestaciones más crueles del terrorismo de Estado, porque no solo la víctima, el desaparecido, es el que sufre los perjuicios, sino toda la familia, todo el grupo social que lo rodea, la sociedad entera, ¿no? Entonces, nosotros que estamos buscando saber el derecho de la verdad, de saber qué pasó con esas personas. Porque justamente la característica del desaparecido es la negación. Esa persona no está viva ni está muerta, y eso es lo que han buscado los represores, de negar que esa persona siquiera fue detenida. Y nosotros, buscando los restos, lo que puede quedar, es donde podemos empezar a quebrar ese muro de silencio que ellos nos han impuesto. Thank you.